Ahí está el capitán Testa, ahí está Chicago, también está Comunicaciones con una camiseta especial ante esta situación tan particular que vive Comunicaciones. El barrio de Agronomía, aquí está la barra de Agronomía, señoras y señores, ya están los equipos, ya está Comu, ya está el Torito de Mataderos. Aquellos que tienen muchos años, o aquellos que le han contado lo que significaba los carnavales en Comunicaciones, y están medianamente al tanto de lo que le está pasando a este club, seguramente se lamentan. Nosotros llegamos aquí y nos sorprendimos de la cantidad de metraje que tiene este predio, de lo bien que está cuidado en algunos sectores, y particularmente de lo bien que está la cancha, más allá de que nos contaban en algún momento, se metió gente a jugar un día de lluvia y literalmente rompió el piso. Pero más allá de esto, después con Pipo vamos a estar contando qué va a pasar con Comunicaciones, los proyectos que hay dando vueltas, porque este es un lugar además, y esta es la remera que decía Matías, que está ¿a cuánto de la General Paz? No más de 2 kilómetros. Está ubicado sobre una avenida, además. Avenida digamos, San Martín, Beiró cercana. Es un lugar espectacular para tener algún tipo de explotación y, por supuesto, para los socios poder preservarlo, que eso es lo más importante. Ya estaremos contando la situación en profundidad, si el partido nos lo permite, claro. 79 años de historia no se vende, lo que reclama y dice la camiseta de Comunicaciones, la negra, debajo la amarilla con la que va a jugar el cartero, que así forma. Estos son los 11 de cómo se los cuenta Godoy. Una propuesta audaz, la de Eduardo Piso. Veremos después en la práctica si es de este modo. Tarola, el arquero, Ricardo González, Cassini que debuta y Pajés en la última línea después. De la Canal por la banda derecha, Vanegas por la izquierda, Ávila y Tello repartiéndose la mitad de la cancha. Adelante el debut de Monroy, que llama la atención, que uno quiere verlo. Chiquilito y Ávalo son los puntas. Este es el equipo de Comunicaciones que conduce Eduardo Piso. Hay que remarcar también que pese a todos los inconvenientes que pueda tener esta institución, la realidad es que se desviven por atendernos bien aquí, ¿eh? Sin dudas. Así va Chicago, estos son los 11 de Mataderos. Un 4-4-2 en la distribución táctica, después veremos los movimientos. Gómez, arquero y capitán del equipo. Chifo, Precón, Escudero y Testa. Bochi, Domenés por los costados. Serrano, Pepe en el medio. El Mudo Ruiz y la experiencia de Rubén Darío Ferrer en ataque. La dupla Traverso Vega conducen a Nueva Chicago, que en el arranque del torneo perdió injustamente con Tristán Suárez. Aquí está Mariano Monroy. Sí, mire, Palacios. Tenía ganas de verlo, Monroy. Sí, 350 partidos jugados desde que arrancó su carrera. Hincha de Independiente, jugó en Arsenal, jugó en El Porvenir, en México, y viene de Corrientes, Pipo. Además. Viene de Boca Unidos. De Corrientes. Tiene un buen plantel Comunicaciones. Vamos la verdad ver, que sí. Vamos a ver después, en un campeonato muy extenso, muy largo y mal diseñado, porque hay un solo ascenso, te matás por un solo lugar, increíble. Veremos hasta dónde llega un equipo que tiene además la urgencia del promedio, ¿no? Bueno, yo dije que el capitán era Gómez, pero fue el capitán en el primer partido. En realidad el capitán es Testa ahora. Y claro, ¿quién le va a sacar el brazalete al cabezón? Hay varios jugadores con pasado en primera en este partido, con muchos años de trayectoria. Y la verdad que más allá de esto que comentabas vos, Fabián, que algún intrépido se metió a pisar la cancha con lluvia, con barro, no se la ve tan mal, ¿eh? Pero el domingo pasado, que fue un día de lluvia sobre Capital Federal, se metieron algunos a jugar acá adentro, la cancha la destrozaron. El martes se resembró el césped y mirá, hoy es domingo, pasaron 5 días y la cancha luce como si no hubiera pasado. A mover Comunicaciones. Hasta último momento Pajés cambiándose la camiseta. Le va a ocupar su posición en la defensa. El árbitro del partido es el que para mí es uno de los que más futuro tiene en esta categoría, que es Diego Ceballos. Ya dirigió en el torneo nacional varios partidos en la temporada pasada y lo va a hacer también, ¿eh? Mirá el historial. 27 partidos, 13 para Comu, 8 para Chicago, empataron 6. El último en esta cancha, el torneo pasado, lo ganó Comunicaciones 2-1. Venía Comunicaciones de perder 8 partidos seguidos y se recuperó frente al Torito aquel 14 de noviembre del año pasado. Está todo listo, señores. Vamos a ver el cartero, vamos a ver cómo.
Comenzará el partido, comenzará el fútbol en la pantalla de Tays Sports. Seguimos viviendo la primera B Metropolitana, fecha 2. Ayer, Leme y Gallo les brindaron la gran victoria de Defensores de Belgrano en Vicente López frente a Platense. 3-1, venció el Dragón. Sí, Ceballos, pulgar arriba, vamos. Ah, cayó una cinta justo último momento. Por eso el asistente 2, Pereira, se encarga de sacarla. Ahora sí, señores. Mover a Comunicaciones. Con Monroy, con Ábalos. Ya camina reloj de Como Chicago por la primera de Metro. Ávila. Bajés. Es difícil entender, Matías, con este equipo desplegado en la cancha, y lo digo por Comunicaciones, que no utilice las bandas. Tiene que romper por afuera para después poder alimentar a los que están arriba. Ábalos y Chiquilito están muy atentos hoy. Uy, se viene Ábalos, quedó habilitado, está el primero. Ábalos, eso falta, ¿no? Dice Ceballos que no era falta, no parecía un empujón de Escudero. Sigue Comunicaciones en ataque, ya lo veremos, de la canal. La pisa Monroy con su clase, la mete al área para Ábalos, que está en posición adelantada, igual fue el choque Gómez. Y se quedó con la pelota. Ya tenemos una polémica, Fabián. Vamos a ver, está Ábalos. Escudero se apoya, siente el contacto de Ábalos y se tira. Para mí no hay falta. Ábalos llegó flojito, usted dirá, frente al arco, ¿para qué se va a tirar? Si tiene la chance de pegarle, pero el jugador estaba pensando en otra cosa, porque el balón le quedaba incómodo. Después vino esto, un centro, porque recuperó la pelota Comunicaciones, y Gómez, que está sentido, se queda con la pelota con cierto esfuerzo. Es más Comunicaciones manejando la pelota, necesita romper por afuera, aunque esta por el medio fue buenísima. Será indirecto como marca Ceballos. Según Godoy, estuvo correcto la decisión. Jiménez la va a meter con zurda. Jiménez de zurda. Ferrer se desmarca. Le va a quedar a Serrano. Pegale, Julito. Serrano de zurda. Después el remate. ¡Gol, Bucci! ¡Gol! ¡De Chicago! Bucci sorprendió a todos, incluyendo a Torón, el arquero. No había podido Serrano. Sí, Bucci. 41. Gana Chicago 1-0 con poco, con muy poco. Pero vence a Comunicaciones. La importancia de tomar los rebotes en la segunda jugada. El error de Comunicaciones allí, el acierto de Chicago. Porque no puede cabecear Ferrer, se acomoda Serrano, le da muy mal. El rebote le favorece a Bucci, que le pega de primera. El arquero muy tapado, recién ve la pelota cuando está dentro del arco. Chicago sin hacer nada del otro mundo, en un partido muy chato, mediocre, termina sacando rédito de un remate de media distancia, algo que parecía un recurso más que válido, dadas las circunstancias. Gana el Torito, gana de visitante 1-0, golazo de Bochi, cerca del final del primer tiempo.